Pues hace un año y pico, después de las dos primeras veces que vine por aquí a compartir alguna velada de libros y de cultura y demás, y de periodismo, pues recuerdo una cena con gente de la política y surgió, no sé por qué, la referencia a La Rosa, y dijo algo así, no quiero retorcer la cita, pero dijo algo así como, hombre, en La Rosa no hay partido, ni familia, ni sindicato, ni rama de la izquierda que no esté representada en La Rosa. Y yo dije, joder, qué interesante, ¿no? Porque con lo complicada que ha sido siempre la izquierda, que en una misma colonia, en un mismo barrio, una misma cooperativa, haya sensibilidades muy diferentes, bueno, y que respondan de alguna manera, con voluntad o no, al nombre que lleva esta zona o este barrio, pues me pareció muy llamativo, ¿no? Y es verdad que con el tiempo he ido conociendo gente muy plural, muy diversa y que responde, pues yo creo que al pensamiento que identificaba la propia Rosa Luxemburgo, ¿no? Aquello de que la libertad, sobre todo, lo es y debe serlo para la gente que piensa diferente, ¿no? La libertad de expresión, como dice por otro lado Emilio Lledó, sirve de muy poco si solo decimos imbecilidades, ¿no? Lo importante es la libertad de pensamiento y la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Tener discrepancias y saber asumirlas y saber manejarlas. Bueno, como estamos viviendo estos tiempos tan líquidos, tan ajetreados, a mi juicio de mucho ruido, a mí me parece cada día más importante reivindicar la fortaleza de la sociedad civil. Estoy sola y soy la misma libertad. Le estoy esperando. Abre la puerta, apunta y dispara. No está cargado.